Estamos en la comunicación con el señor Federico González, quien es del Consejo Nacional de Defensa, sí. CODENA. Interesados, Federico, antes que nada, junto a Silvio Cuevas, Aníbal Espino, les saludan, buenas tardes. E interesados en conocer un poquito acerca del protocolo para el ingreso de un avión a Paraguay. Ustedes tienen que autorizar ese ingreso. Y básicamente le estamos preguntando si ustedes a nivel de CODENA tienen algún pedido de ingreso de avión para el traslado de Ronaldinho y su hermano al Brasil. Buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Un gusto saludarlos, la audiencia también. Estamos justamente en plena sesión del Centro de Coordinación Interinstitucional del Consejo de Defensa Nacional. Y hace instantes nos hemos informado, enterado de la decisión del juez. Acabamos de recibir una solicitud del despachante de un vuelo solicitando la autorización para la salida de un vuelo el día de mañana, y el juez, Gustavo Amarilla, va a estar enviando una comunicación en la que va a señalar que estas dos personas no tienen restricción para abandonar el territorio nacional. ¿Mañana qué hora ese vuelo llega y saldría, embajador? Los detalles no están todavía, la solicitud es genérica, se está analizando, una vez que se tengan todos los documentos, entonces se estaría tomando la determinación, pero en ese sentido no hay ninguna restricción. De hecho, ustedes saben que las fronteras están cerradas para el ingreso al territorio nacional, no así para la salida, y en este caso específico, al haber una acción judicial, sí, el juez estaría comunicando en la brevedad, de acuerdo a lo que nos ha señalado, que no existe restricción para que ellos abandonen el territorio nacional. Por lo tanto, seguramente mañana, probablemente no en la mañana, estaría saliendo un vuelo que los lleve hasta su destino final en Brasil. Aprovechando el contacto, ministro, ¿hay otros vuelos humanitarios, por ejemplo, en puertas? Sí, de hecho tenemos varios. De aquí al mes de septiembre, en esta semana tenemos uno que viene de Bolivia, luego otro de Madrid, hay dos más que estarían viniendo de Europa, tres que llegan de Buenos Aires y dos que vendrían de Estados Unidos probablemente en el mes de septiembre. Así que son varios los vuelos que estamos coordinando, trabajando y organizando, de modo que nuestros compatriotas puedan seguir llegando, regresando al territorio nacional. Don Federico, tenemos alrededor de ya casi 16.000 connacionales que han regresado y otros 5.500, 5.700 que están en pleno proceso, pues ya están registrados en nuestras embajadas y consulados. Justamente sobre eso, embajador, ¿mermó el número de paraguayos que quieren volver al país y cuántos ya ingresaron desde el cierre de frontera, de las fronteras? Sí, un número aproximado a los 16.000, son 15.700, seguramente 800 ya con hoy, esta tarde, y para esta semana superaríamos, o vamos a superar con certeza, 16.000. Y les señalaba hace un rato, tenemos a más de 5.700 que están inscritos en las embajadas y consulados en los distintos países del mundo. Por lo tanto, ese proceso de retorno y repatriación se ha continuado dando de forma estable. El único país que se redujo la cantidad de connacionales que están regresando desde Brasil. Teníamos un flujo aproximado de 200 personas por día a través del puente de la amistad, y ahora eso se redujo bastante. Siguen viniendo diariamente, pero ya los números son muy inferiores a los de hace un mes y medio atrás, ¿no? Sí, señor. Por último, ministro, en estos días nos llamaba la atención una fotografía de la pista del aeropuerto Guaraní, un avión ambulancia procedente de África para llevar a un extranjero, residente de nuestro país. Sí, de hecho, se dan regularmente situaciones de solicitudes de vuelo para llevar a nacionales o a extranjeros a tratamientos en el exterior, así que ese es un caso más que se dio esta semana, pero regularmente tenemos dos o tres cada semana para situaciones muy, muy similares y hacia distintos países del mundo, principalmente hacia Brasil, Argentina y Uruguay, pero algunos sí más distantes como los que han señalado ustedes. Sí, señor. Federico González, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes y a las horas del tiempo. Bueno, ¿se confirma entonces? Hace minutos ingresó una nota en el CODENA.
Están analizando ya. Pidiendo autorización para que baje un avión privado para el traslado de Ronaldinho y su hermano Roberto al Brasil, a Río de Janeiro puntualmente. Un jet, seguramente. Y probablemente no hay problema, solamente están aguardando un reporte del juez Gustavo Amarilla confirmando que ambos ya no tienen impedimentos judiciales, problemas legales con Paraguay. Y mañana en horas de la mañana ya Ronaldinho estaría rumbo a su país. Efectivamente, en horas de la madrugada quizás también.